Y el tiempo pasa, 23 minutos de este segundo tiempo, 0-0. Si está pensando en revocar, piense en Urumix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. La pelota en dirección de Cepelini. Cepelini la tira para Bentancur. Bentancur levanta el centro para la Quintana. Golpe de cabeza. ¡Gol! Peñarol, apareció el cabezazo de gol de la Quintana para de Rossi para abrochar el envío de Bentancur y marcar de esta manera la apertura del marcador. Peñarol encuentra los 23 minutos con 40, la apertura, salta Rossi disfrazado de 9 y el delantero disfrazado de puntero. Peñarol bate a Rentistas 1-0. Estaba mejor en el partido, lo estaba buscando y lo termina encontrando por arriba. Capaz que con el protagonista menos esperado, porque no es un jugador alto. Pero tuvo movilidad. Bentancur se fue a jugar por derecha en este caso, tira la pelota adentro. Rossi anticipa, la coloca bien contra el palo y Peñarol arriba en el segundo tiempo. No tiene la estatura de Bentancur, pero sí tuvo la capacidad para ganarle en el mano a mano al marcador. Y aparte, la dirige tan bien contra el palo, que un arquero que aparte siempre es casi elástico, diría, no llega ni siquiera a tocarla. Se clava, queda trancado totalmente el lateral o quien estaba parado como lateral, que era Matías Silvera. Gana Rossi, gana Peñarol. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. A la cancha el número 31, Leandro Rodríguez deja el campo el 14. Agustín Acosta, primera modificación en Rentistas. Bien, bien. Leo Rodríguez se viene al campo de juego. Se fue Acosta. Habrá el tiro libre que favorece al conjunto de Peñarol. Lo va a estar efectuando Agustín Álvarez. Va a sacarle la pelota desde el sector de la izquierda. Ahí va a tirar el balón sobre el área donde se va a colocar Rubén Bentancur. Está esperando para ejecutar el tiro libre. Ramos afuera de la cancha, además. Ahí va a sacar la pelota. Ya Álvarez. Álvarez la tira para Bentancur. La paró de pecho en el área. Bentancur quiere descargar penal, ¿eh? Sí, penal, 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 penal. Penal para Peñarol, hay mano. Y claro, porque el jugador de Natita mueve la mano. Mueve el brazo para el contacto. Y aparte, esto se da con el árbitro arriba de la jugada. Estaba al lado, al lado. Para mí es una resolución correcta, la del árbitro. Yo creo que es una situación en la que se ve que no estaba atento el jugador de Rentista. La pelota va hacia donde está, hasta hacia donde tiene el brazo. No atinó ni siquiera a moverlo. Bien sancionado el penal. Un golazo. Hoy todo empezó con un centro. Un tremendo centro como nuevo Centro Shopping. ¿Ya conocés el Sikafil sin techos? La nueva membrana líquida de la familia Sikafil. Encontrala en los mejores puntos de ventas del país. Se lo pidió Bentancur a Cepelini. Tuvieron una charla. Cepelini tiene la pelota debajo de su brazo para ejecutar el remate ante Fuentes. Finalmente se lo cede a Bentancur. Vendrá el remate del salteño. Va a pegarle Rubén Bentancur. Penal que va a estar ejecutando Peñarol en el arco de la tribuna Colombes. Peñarol gana por un tanto contra cero. Estamos en 31 minutos. Un gol de Rossi tras asistencia de Bentancur. Y Bentancur que quiere anotar un gol. Toma carrera de cuatro pasos. Ahí le va a pegar Bentancur contra Fuentes. Va a ir el salteño buscando anotar su gol. Prepara Bentancur. Penal para Peñarol. Da la orden el árbitro. Ahí llega Bentancur. Prepara, va Bentancur. Llegó, tiró. ¡Gol de Peñarol! Rubén Bentancur. Gran ejecución, gran derechazo, bien arriba entró la pelota y en 32 minutos y medio, Bentancur pone el 2-0. Y termina como un golazo porque la hace subir al ángulo superior izquierdo de Fuentes. Como siempre es un riesgo patear arriba, hay que tener calidad, la tuvo Bentancur para cerrar el partido. Ratifica un gran momento Bentancur en Peñarol con una pegada de penal fantástica, potencia y aparte una ubicación que termina siendo, bueno, un gol espectacular de tiro penal por parte del delantero Carbonero para sentenciar 3 puntos importantes y crecer en la anual. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.